Este es Roberto. Es de Cuba. Va a quedarse aquí durante algún tiempo. En este campo de refugiados. Roberto es un refugiado. Cuando te mandan a la escuela por primera vez, o al campo, todo es extraño. Todo. Hasta los compañeros. Pero es aún más extraño, casi inconcebible, saber que tus propios padres te han mandado desde Cuba a los Estados Unidos, solito, a un país extraño. Qué difícil es entender dónde estás y por qué. Este es el padre que está a cargo del campamento. También él es refugiado. Desde luego no eres el único, pero los otros niños que vinieron en el avión contigo están por lo menos juntos. Todo es tan oficial. Siempre están escribiendo, llenando papeles con informes, como en el aeropuerto de La Habana, siempre haciendo preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Eduardo González Dorta. Roberto González Dorta. Roberto González Dorta. ¿Cuándo naciste, Roberto? En La Habana. ¿Qué día? ¿Cuántos años tienes? 8 años. ¿Y tú no sabes qué día fue tu cumpleaños? El 3 de octubre. El 3 de octubre fue tu cumpleaños. ¿Tú has padecido alguna enfermedad? ¿Tóxico? ¿Te ha dado sarampión? ¿Toferina? ¿China? ¿Rubiola? ¿Te han operado de algo? ¿De qué te han operado? De la nariz. ¿Te operaron de la nariz y de la garganta? Nada más que de las adenoides. Uh-huh. ¿En qué colegio tú estabas en Cuba? La 41. ¿Y en la 41 es una escuela pública, verdad? ¿En qué grado? Primero. El primer grado. ¿Te gustaba el colegio? ¿No te gustaba? ¿Por qué? 14.000 niños han venido de Cuba sin sus padres. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Roberto González Cocho. ¿Cómo? Roberto González Cocho. Roberto González Cocho. ¿Y mami? Silvia González. Silvia González. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí. ¿En qué trabaja tu papá? Albañil. Albañil. ¿Qué edad tiene? 38. 38. ¿Y tu mamá en qué trabaja? Lava para afuera. Lava para afuera. ¿Qué edad tiene? 27. ¿27? Uh-huh. ¿Y ella tiene todos los papeles listos para venir? ¿Entonces tú crees que ella llegue dentro de poco? ¿Tú no sabes? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Y tienes mucha ganas de verla. Mucha ganas ya de que llegue. Ajá. Ah, qué bien. Pues tú vas a ver cómo seguridad dentro de poco va a estar aquí. No puedes quedarte aquí, ni aunque vinieran tus padres. Este es solamente un lugar provisional, en el que esperarás hasta que te encuentren un hogar, en el que te cuiden y eduquen en algún sitio de los Estados Unidos. Todos tienen que esperar. Mientras estés aquí, vivirás con otros muchachos en un cuarto. Todos ellos están tan solos como tú, esperando que les asignen un hogar. Un hogar en el que la gente que no son de tu familia te llevarán a vivir con ellos todo el tiempo que lo necesites. En aquella canción que cantaba tu mamá, la buena anciana decía: "No llores, niño, yo te daré otra manzana". Pero él no quiere otra manzana, quiere la que perdió. ¿Por qué tus padres, Roberto y Viví González, han hecho esto? ¿Cómo pudieron mandarte tan lejos, a un lugar tan solitario, en el que no tienes amigos? Fidel Castro. Es como el cuento del perro que nadó de La Habana hasta Cayo Hueso, no para quedarse allí, sino para poder ladrar siquiera un poquito. Claro que al principio te sientes solo, pero ya te harás de amigo.
los niños siempre encuentran amigos. Además, este campamento no durará siempre. Y es fácil acostumbrarse con una numerosa familia en este verdadero pedazo de Cuba, de una cuadra de ancho y otra de largo, con su cerca. Gladys lleva aquí casi el mismo tiempo que tú, y ya se ha acostumbrado. Esta noche es noche de aficionados. Pues tenemos aquí a Dulce María. ¿Qué va a cantar esta noche? Sueños de un guajiro. Sueños de un guajiro. Yo sueño a Cuba, mi tierra, herencia de los mambises, viviendo días felices para el valle y allí en la sierra. La sueño sin una guerra, contemplar el azul turquí de un cielo que para mí es un iris de esperanzas, porque ya el cubano avanza por la ruta de Martí. Esta es la humilde expresión de un cubano guión que niño, tan solo anhela el cariño del humano corazón. Cuba y mi bandera son tan valiosas como el oro, y no quiero más tesoro que cantarle a la sabana, a mi bandera cubana y a Cuba que tanto adoro. Muy lindo. Ahora un conjunto, ¿no? José María con el cordón, no lo quiere soltar. José María tiene el cordón, vamos a ver entonces los zapaticos de roto. José María. Todos los que tenemos la grata misión de velar por vosotros, por ustedes, nos sentimos hondamente satisfechos cuando oímos vuestros cantos, escuchamos vuestras risas, porque sabemos que dentro de las tristezas que hay hoy en el mundo, vosotros os sentís un poquito felices. Pero yo no quisiera que estos esparcimientos fueran ocasión a que se mantuvieran al margen de la hora difícil que está viviendo el mundo. Vuestra presencia aquí, en Florida City, bajo el cielo acogedor de Estados Unidos, lejos de la patria que os vio nacer, arrancados al calor de vuestros padres, os lo están repitiendo en todo momento. Hay algo que anda mal en el mundo. Yo quisiera que siempre fuerais niños y niñas con un gran sentido de responsabilidad. Hay una sociedad nueva, un mundo nuevo que nos espera por delante. Una patria que tenemos que edificar. Y esa patria nueva, ese mundo nuevo, solo se puede hacer con hombres nuevos. Y eso es lo que está esperando Cuba de vosotros. La Cuba del mañana espera que vosotros no caigáis en los mismos errores que han dado ocasión a estos trágicos resultados. Que la Virgen de la Caridad escuche nuestra oración para que la paz del mundo, la paloma de la paz, descienda definitivamente sobre nuestra patria y sobre todo el mundo.
¿cómo sacaron los padres a sus hijos de la Cuba de Castro? ¿Por qué no se escaparon también ellos? Ah, con visas especiales. Antes de llevarte al aeropuerto, papá y mamá te dijeron lo que tenías que decir a los milicianos. Voy a los Estados Unidos a estudiar. Y eso te daba derecho a una visa. Tú, oficialmente, eres un estudiante. Todos los discursos, todas las promesas se han reducido a esto. A un niño que crecerá sin acordarse apenas de su hogar y hasta quizás olvidará el idioma de su madre. Los niños no se dan cuenta de que lo que se aprende en la escuela influirá en su vida adulta. Pero los padres sí lo saben. Y cuando vieron en Cuba que sus hijos aprendían cosas extrañas, se asustaron. Y por eso los mandaron aquí, para que no los convirtieran en seres extraños. Nuevo idioma, nuevos juegos, nuevos nombres para cada cosa. Pero tienes que aprender todo ello para cuando vayas a vivir con una familia norteamericana. Pero la sola idea de vivir con una familia extraña es rara, rarísima para los niños cubanos. En su patria, las familias se hacen cargo de lo suyo. Ni siquiera existe una palabra en tu idioma que se parezca a eso de foster home. Casa de crianza, adoptiva, adopción provisional. Ah, pero hay una palabra que tú y todos entienden. Beca. Beca para estudiar. Algún día conseguirás una beca. Todos quieren una. Pero hay que tener paciencia y portarse bien, como te han enseñado papá y mamá. Ya llegará la beca. Julio como en enero. Amigos y chicos, como en la mano. Arrancar el corazón de la vida. No hay otro lugar como Florida City en ninguna parte de los Estados Unidos. Y sin embargo, el campo tiene una rutina diaria. Siempre hay alguien buscando algo que puedas hacer. Cosas para mantenerte contento. Para mantenerte saludable. La gente que te cuidan se llaman padres de crianza. También son cubanos. Y mientras estés aquí, serán papá y mamá. Gladys tiene 12 años. El reporte del campamento dice: Gladys es una niña sana, conforme, amistosa y activa. Parece haberse ajustado excelentemente a la situación. Serafina tiene casi 5 años. El reporte dice que casi nunca sonríe. El reporte de Gladys continúa diciendo: como muchos de nuestros niños, Gladys ha aprendido a valerse de sí misma y a hacer cosas que nunca había hecho, incluyendo su preocupación para su futuro. How are you, Gladys? Still. Thank you. What can I do for you? ¿En qué puedo servirte? ¿Buenas becas? ¿Tienes una beca? No, not right now. No, no ahora. Do you want a beca? ¿Quieres una beca? Where would you like a beca to? ¿En dónde quisieras la beca? Washington State. To Washington. En el estado de Washington. Do you know where that is? Yes. ¿Sabes dónde está Washington? Show me on the map.
El estado de Washington, aquí. Oh, that's a long way from Está here. Muy lejos de aquí. ¿Tienes amigos ahí? In Yakima. Sí, en Yakima. Well, right now, there isn't a scholarship. Pues no, ahora no tenemos una beca. Are you sure no beca? ¿Está usted segura de que no hay beca? Sure. Not right now. Sí, estoy But segura. Maybe if you no por el momento. Next week, pero we'll si vienes la próxima semana, okay? Quizás okay. tengamos algo. Right. Thank you very much. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye. No, hoy no hay beca. Tendrás que esperar como todos en Florida City. Pero a lo ancho de los Estados Unidos, hay gente buscando hogares. Eclesiásticos, gente del gobierno, trabajadores sociales. Mucha gente por todas partes. Quizás sea un milagro que gente acepte gente en sus casas para que vivan con ellos extraños. Extraños aunque sean niños. Y luego, cuando llegue el momento en el que Cuba sea libre, devolverlos a sus legítimos padres. Y hay que esperar por estos milagros. Hay un libro que dice, estaba hambriento y me diste de comer, estaba sediento y me diste de beber, era yo un extraño y me acogiste en tu seno. ¿Qué solo puedes sentirte entre tanta gente alrededor tuyo, todo el tiempo? Pero tienes que acostumbrarte. Todos se acostumbran tarde o temprano. Nadie puede estar solo para siempre. Nadie puede estar solo para siempre. Excepto quizás los padres. Qué vacío dejan los hijos al ausentarse. Serafina casi nunca sonríe. No, no puedes estar solo siempre, no. Cuando apenas tienes 8 años, ya llegará el día. Es el campamento. Y cuando se juntan los muchachos, no importa quiénes sean o de dónde vengan, la juventud tiene que dar paso a sus energías. El ejercicio y la diversión son muy importantes en Florida City, a 144 kilómetros de su hogar, a 1 hora de avión de sus padres y sin esperanza de regresar. Generalmente, cuando vas a la escuela de interno, vas a tu casa a pasar las fiestas. Pero no aquí, no. Cuando vas a un campo de verano, tus padres pueden ir a visitarte. Pero no aquí, no. En tiempos normales, cuando estás en algún sitio, sabes a dónde irás después. Pero no aquí, no.
aquí todo lo que sabes con certeza es que tu hogar está a una llamada por teléfono. Y cuando alguien habla con sus padres, sientes la emoción de cerca. Te haces cuenta que son los tuyos. ¡Vaya! Yo creía que era abuela. ¡Ay, vaya! ¿Bien? Sí. ¿Qué? De verdad, me siento bien, la verdad es eso. Yo pensé que iba a extrañar mucho, pero la verdad que me estoy extraña, como es natural, y algunos días lo paso bastante mal, pero la mayoría de los días estoy bien. Sí, pero ahora estoy grande por hablar contigo, no por otra cosa, ¿viste? Al poco tiempo, ya hay un reporte sobre Roberto González para los que quieran encontrarle una beca. Dice así: Roberto es un muchacho limpio, obediente y respetuoso. Es callado y con una expresión de angustia constante. Es estudioso, pero no avanza mucho en sus estudios debido quizás a que anhela estar nuevamente con su madre. Sin embargo, empieza a interesarse en una beca y empieza a ajustar su vida para conseguirla. Tanto, este es el hogar de Roberto. Y algún día abandonará este sitio provisional, como lo han hecho otros niños, para empezar a aprovecharse de su beca. Hoy es el día de Gladys. Llegó la beca. Sale para ir hasta donde está su foster family. Yo no quiero dos, yo quiero la mía que se me perdió. Algunas veces hay que esperar mucho para encontrar la manzana perdida. Entre tanto, tienes que aceptar otra. Ya ves lo que ocurrió con Gladys. Y algún día tu beca llegará. Sí, llegará. El reporte de Roberto Eduardo González, de 8 años, nativo de La Habana, empieza a ampliarse. Dice que Roberto tiene que adaptarse a su nueva vida y que quizás lo logre cuando se dé cuenta de que lo que han hecho sus padres ha sido para su bien, para su felicidad, para su futuro, y que logrará adaptarse al medio y logrará tomar parte en todas las actividades de los demás niños y ser feliz, como corresponde a los tiernos años de la infancia.